Muy felices. Tenemos el apoyo de la universidad,
actores aquí listos para hacer presentes y entregar los premios. Esperamos que toda la gente que participó se lleve un bonito recuerdo de este 62 aniversario. Un aplauso para ella, por favor. Un compañero de Soledad. Un compañero de Soledad, ¿quién es? Un compañero de Soledad, ¿quién es? El número de personas fue... Yo creo que rompió todos los récords, corrieron alrededor de 500 personas. Por lo tanto, también en una distancia tan corta como 3.000 metros es muy difícil controlarlo. Tiene que, si queremos aumentar el número de personas, tenemos que aumentar la distancia, si no, los jueces no pueden, a no ser que tengamos chips. Pero en general participaron y bueno, nos acompañó el clima y mucha gente participó. Lo que estamos buscando nosotros, que hay que tomar en cuenta que es participativa y no es una carrera. ¿Usted está sugiriendo dos vueltas? Otro circuito. Pueden ser dos vueltas, otro circuito, pero si queremos correr, llegan los 1.000, no es imposible con 1.000 personas en un circuito de 3 kilómetros, llegan todos. O sea, vemos el primero y el último al final nomás. Gracias, muchachos. Gracias. ¿El tiempo cómo Carlos Echeverría, por favor. Mario. Carlos Echeverría, por favor, el micrófono.